se va a acabar el mundo y ya nada será igual. Los árboles, las personas, los animales y los ríos corriendo en medio de la tierra no volverán a ser como antes. ¿Qué vale más una mirada de tus ojos? ¿Qué vale más? Desesperados. Dicen que el cometa va a destruir todo y no quedará nada en la Tierra. Todos creen que será una gran tragedia y cometen locuras. Gritan, imploran al cielo y huyen sin saber a dónde van. De verdad parece el fin del mundo. Yo más bien creo que el cometa es una buena señal. Que vino del cielo y me trajo a Camilo. Y con él llegó el amor. ¿Quieres? Camilo, me asustó. Creí que era... un visitante del espacio. Que vino con el cometa Halley a llevarse a la mujer más hermosa de la Tierra. Tonto. Me estaba escribiendo y me distraje. Tenía ganas de verla, Isabel. ¿Qué estaba escribiendo? ¿Algo sobre mí? Ingreído. No tengo nada que escribir de usted. Dígame que no le importo. Dígame que no me quiere ni un poquito así. No puedo. Nunca diría eso porque me estaría mintiendo a mí misma. Dominus tecum. Benedicta. Mire a toda esta gente corriendo para llevarse esas cosas. Pero yo no sé para dónde van a ir porque si el mundo se acaba, no habrá ningún lugar seguro. Andrea, deje la platera y atiende el rosario. Estoy loca. Mi papá está en la casa, ¿nos pueden ver? ¿Eso qué importa? Ha sido un Virgilio Sarmiento, sabrá de una vez por todas que yo amo a su hija. A pocos días del fin del mundo. Ay, Camilo, ¿usted también va a creer eso empezando el siglo XX? Estamos en 1910, no en la Edad Media. Sí, pero mucha gente dice que el mundo se va a acabar en unos días y que la cola del cometa se va a llevar a todas las mujeres de la Tierra. Menos a mí. Yo nunca lo dejaría sola. Ni yo voy a dejar que la aparten de mi lado. Nada ni nadie nos va a separar jamás. Todo lo que hay en estas tierras es mío. Y todo se lo debo a mi madre. Por ella soy lo que soy. Hay dos mujeres importantes en la vida de un hombre, Rodelia. La madre de uno y la que uno elige para que sea la madre de los hijos de uno. Debe ser. Debe ser, no. Es así como yo digo. ¡Mire eso, Saúl! ¡Saúl! Alguien con la cerca, Saúl. Si alguien se atrevió a robarme, lo voy a pagar con sangre. Hay que contar los animales. No, después. Mi mamá cumple un año de muerta. Y yo tengo que decirle algo importante frente a su tumba. Vamos, Rudelio. Yo sabía que Saúl la había enterrado con su joya. Pero ese hijo mío, como siempre, un perro fiel de su mai. Pero ahora usted está muerta y yo estoy vivo. Y los vivos necesitamos con qué comer. Ahora le voy a poner su piedra encima. Doña. Y esto es entre usted y yo. Doña.
No, mis hijos no tienen por qué encontrarme aquí. Aquí estoy otra vez, mamá. Para que veas que no lo olvido. Hace un año. Hace un año usted se fue. Me dejó solo. Me dejó muy solo, mamá. Muy solo. Pero tengo algo que decirle que le va a gustar. Todo el mundo anda como enloquecido. Creen que el mundo se va a acabar. Y están inventando cualquier clase de desmanes y locuras. Donde hay ignorancia, reina la confusión y la barbarie. Así es, lamentablemente. Pero usted dijo que estaba buscando a alguien. A su hermano, tal vez. No, no. Camilo no vino a la procesión. En realidad, estaba buscando a otra persona. Con permiso. Yo conozco esa mirada. Mamá y Nana Matea fueron a la procesión. En el pueblo van a estar todos estos días rezando para que no se acabe el mundo. Pero yo creo que no va a pasar nada. ¿Y si se acaba de verdad? Estos pueden ser los últimos días de la humanidad, los nuestros. Casi no tenemos tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Para querernos. Hace una semana que vine de vacaciones y la conocí, Isabel. Ahora siento que la amo. Yo también lo amo. Es que no es eso solamente. La quiero a usted, Isabel Sarmiento. La quiero toda para mí. Isabel es igualita a usted, mamá. Igualita. No de esas mujeres que andan por ahí. No. Mamá es una mujer fina. Y tiene familia. Y es bonita, mamá. Bonita como usted. Usted me decía que yo me tenía que buscar una buena mujer. Y la encontré, mamá. La encontré. Ahora yo voy a hacer todas las cosas como usted hubiera querido hacerla. Sí, señor. Me voy a casa con esa mujer. Isabel Sarmiento va a ser mi mujer. ¿Qué vale más? El cometa ha regresado. Puso en mi camino y ahora está conmigo. Ven, ven. Creo que Camilo está interesado en Isabel. Mi niña Isabel es muy hermosa y es natural que ese joven se fije en ella. No me preocupa Camilo Rivera. Él parece un buen muchacho, es de buena familia. Me preocupa otra cosa. Creo que Saúl Bejarano puede estar interesándose en Isabel. ¡Ese demonio! Bueno, perdón, disculpe, pero es la verdad. Mi niña Isabel apenas tiene 18 años. Y ese Saúl Bejarano no es el hombre para ella. Claro que no. Pero él ha estado haciendo insinuaciones. Ha dejado ver que está interesado en ella. Y me preocupa ahora que mi hija puede estarse ilusionando con Camilo Rivera. Pues por más que se interese, Isabelita nunca será para él. Vamos, no piensen en eso, niño. Vamos. Tiene razón. Vamos a la capilla. No quiero seguir pensando en Saúl Bejarano. ¡Saúl! Esta pala estaba tirada aquí en el mogote. ¿La habrá dejado usted? No, señor, yo no traje nada para acá. Aquí,
pasando algo, Gudelio. Aquí como que estuvo alguien hace poco. La tumba de mamá. Papá es lo más importante para mí. Al igual que mamá. Ellos son lo único que tengo. Pero desde hace algún tiempo, papá tiene problemas. ¿Qué clase de problemas, Isabel? Vamos, cuénteme. Confía en mí. Mi papá está bebiendo más de lo normal. A veces bebe hasta que pierde el control y hace cosas que luego no recuerda. ¿Y usted cree que salió a beber? No sé. A lo mejor no. Pero tengo mucho miedo que algo malo le pase. Dios no lo quiera. Camilo, abrázame, ¿sí? Lo necesito mucho. ¿Y yo usted, Isabel? Quiere lo que sea para borrar la tristeza de su vida, para hacerla feliz. Venga. ¿A dónde? No pregunte y venga conmigo. Verá que me voy a ganar otra vez su sonrisa. Venga. ¿Está loco? ¿A dónde me lleva? Al paraíso. Yo, ya se está riendo, va. Yo le juro que yo no he venido para acá. ¡No, Gudelio! ¡Para acá! ¡Usted no! ¿Alguien? ¿Quién se atrevió a tocar la tumba de mi madre? ¿Quién? ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Vamos! ¿Qué vale más? Una... Caramba, don Virgilio. ¿Cómo me le va? Mi respeto para todos. Bienvenido. Gracias. Lo estábamos esperando para una partida de barato. No, Patoja, todavía no voy. Tengo las gargantas secas. Venga para aquí, yo lo invito. Usted es mi invitado. Romana, trae una botella de lavagallo. Voy a brindar con mi amigo don Virgilio. Antes de que se acabe el mundo. No. Vino gente de todas partes para la partida. Gente con mucho dinero. Como dicen que el mundo se va a acabar, están dispuestos a todo. Pantoja, es que yo no tengo dinero y con la deuda que tengo don con Virgilio, usted. Virgilio, la deuda grande la tiene con Saúl. Esa es la deuda que tiene que preocuparlo. A mí no me debe nada. Aquí tienen, señores. Salud. Gracias, man. Hay mucha plata.
en la mesa, usted dice. Bastante, don Virgilio. Bastante. Y aquí, entre usted y yo, esa gente la limpiamos rapidito. Salud. Salud, don Virgilio. Salud. Yo no tengo mucho dinero. Por favor, don Virgilio, eso no es problema. No le puedo prestar algo más de dinero. Usted me firma un pagaré y problema resuelto. Estamos en confianza, pero bueno, cuentas claras conservan amistades. Así es. ¿Quién sabe? Por ahí se recupera y salda su deuda con Saúl Bejarano. Saluda. Cuando era pequeño venía a caballo y pasaba horas acá bañándome. ¿Le gusta? Es hermoso. Es parte de sus tierras. Hasta allá, hasta la orilla. Del otro lado son las tierras de Saúl Bejarano. ¿Pasó? ¿Dije algo malo? No, no es eso. Es solo que no me gusta ese hombre. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué se puso así cuando lo nombré? No, no me haga caso, es algo sin importancia. No parece, Isabel. ¿Qué pasa con Saúl Bejarano? ¿Ese hombre se metió con usted? No. Es que me dice cosas cuando me ve. Insinúa que quiere algo conmigo. Ese hombre no tiene nada que hablar con usted. Es más, ahora mismo voy a decirle no, que... No, Camilo, por Dios. Por favor, no lo haga, no tiene importancia. No vale la pena. Es que no quiero ni imaginar que otro hombre se le acerque, mucho menos él. Isabel sería capaz de cualquier cosa. Es una tontería y no debí decírselo, Camilo. Lo importante es que estamos juntos, ¿sí? No vinimos aquí a hablar de ese hombre. Ande. Ahora quiero ser yo la que le saque una sonrisa. Quiero ver a mi Camilo, el único hombre de mi vida. ¿Qué vale más una mirada de tus ojos? ¿Qué vale más en el camino de la noche? Año le dije que no viniera por aquí, que más nunca viniera para acá. Yo andaba por ahí por la sabana y cuando vi que me estaban siguiendo corrí. Nunca pensé que eran ustedes, mis hijos. Creí que eran unos ladrones. ¿Quién? ¿A quién lo agarró usted? Si usted no tiene ni dónde caerse muerto. ¿Pero qué le pasa, muchacho? Yo no soy su enemigo, yo soy su papá. ¿No será que en la tumba de mi madre? ¿Pero qué está hablando? ¿Qué está diciendo este, Gudelio? ¿Qué está diciendo? ¿No será eso? ¡Él fue el que se la robó! Isabel, deje que la ame, deje que le haga sentir todo este amor que llevo por dentro. Pero no, no debemos. No diga nada ahora, solo siéntame. Siéntame como yo la deseo a usted, como yo la amo. No, está bien, no debe ser. Amarla no es un pecado, Isabel. Es que usted no me ama de verdad. Es que no siente lo mismo que yo. Claro que lo amo. ¿Cómo lo duda? Entonces, deje que la haga mi mujer. Nada comparable contigo.
¿Qué vale más? Yo no estoy dispuesto a recibir insultos de nadie, y menos de mi hijo, aunque se haya sacado el apellido, esto es el de su mamá. ¡Porque soy un bejarano! Era un miserable desgraciado como usted, que cada vez que venía borracho, lo que hacía era pegarle a mi mamá y pegarme a mí. He debido darle más duro por esa jeta para quitarle los bocón. Desgraciado. No eres mejor que yo. Eres la misma basura, dejarlo. ¡Miserable! ¡Igual que tú! ¡Por qué! ¡No se meta! ¡Muerto, Saúl! Mató a su propio padre. ¿A qué te dan servilletas de acelina? Alirio. Pero mire lo que hizo. Las ensució todas. No me di cuenta, tía. No me di cuenta, tía. Lléveselas y me busco unas limpias. Quiero que su papá encuentre todo bien arreglado. Saúl tiene que sentir que hoy es un día especial. ¿Por qué? ¿Se va a acabar el mundo? ¡Ay, deje la preguntadera! Vaya y me busco unas limpias, pero sin ensuciarlas. ¡Vaya, pues! Hace un año que murió tu madre, Saúl. Y ya es hora que me des mi puesto en esta casa. Me pude aguantar. Recordaba la cara golpeada de mi madre. Y encima le robó su tumba. A mí también me golpeaba. Pues no me arrepiento. No me arrepiento porque Ismael Gómez ahora está en el infierno. No podemos dejarlo aquí. Que se lo coman los amuros. ¡Que se lo coman los amuros! Mire, Udelio, usted es hermano mío por parte de ese desgraciado. Y aunque no haya sido de la misma madre, yo espero su silencio. ¿Me entendió? Por mí no lo van a saber. Lo que pasó aquí, se muere aquí conmigo. Ya no sé cómo decirle que no. Usted es mi vida. Y quiero ser suya. Para siempre. Ámeme, Camilo. Toda la vida. Toda la vida, Isabel. Está
desquite. No, ya es suficiente para todo, ya. Ya está bueno, ya está bien, ya no puedo. Dame mi sombrero. La quiero cuando la beso, cuando la siento, cuando me acaricia. Ay, quiero creerle, Camilo. Necesito creerle. Ahora más que nunca. Confía en mí, Isabel. Aquí estoy, a su lado. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? Es que estaba pensando en su vida de estudiante allá en Europa. Dicen que ahí la gente es más liberal. ¿Y por qué piensa en eso ahora? Bueno, porque me acabo de entregar a usted. Ha sido mi primer y único hombre. Y lo hice porque lo amo, pero la verdad es que no sé mucho de usted. Sabe que la amo. Que mis padres tienen tierras en esta región. Que estudio segundo año de medicina. ¿Qué más quieres saber? No sé. Otras cosas. Sobre sus amigos, sus amigas. Pues, no hay ninguna mujer que me importe más en la tierra que usted, Isabel. Yo también me entregué. Y ahora soy suyo. ¿Solo es mío, de verdad? Suyo para siempre. Debe ser tardísimo, Camilo. En mi casa van a estar angustiados, no sé dónde estoy. No se preocupe, yo hablo con ellos. Ay, sí, ¿qué les va a decir? Que me sacó de mi casa para hacerme el amor. Le diré que su hija, Isabel Cecilia Sarmiento Luque, me ha hecho el hombre más feliz de la tierra. Que quiero casarme con ella. Es más, voy a hablar con papá y le voy a decir que me acompañe a pedir su mano. ¿Qué le parece? ¿Casarme yo? Yo cumplo mi palabra, Isabel. Y le cumplo a usted. Y a mi mujer. Ni nada ni nadie se va a interponer entre nosotros. Nadie. ¿Qué vale más una mirada de tus ojos? ¿Qué vale más una... ¿Cómo le voy a decir eso? Bien, me le dice a sus padres que la amo, que la voy a hacer muy feliz y que le vamos a llenar esa casa de nietos. Definitivamente usted cometa jale y lo trastornó. No, usted me trastorna con sus besos. No, aquí no nos pueden ver y puede ser peor. Quédese ahí tranquilito, no se me acerque. ¿Cuándo la veo? No sé, después hablamos. Ahora tengo que entrar a la casa. ¿Se puede saber dónde andaba usted, Isabel Cecilia? Estaba en el jardín. No tenía ganas de estar en la casa. Luego vi cómo salió papá, que se fue. Ay, hábleme con sinceridad, Isabel. Usted y yo siempre hemos hablado con la verdad. La verdad.
La verdad es que, estaba en el jardín y Camilo Rivera vino a verme. Hablamos, caminamos por ahí y, no me di cuenta de la hora. ¿Y qué pasa con ese joven, Isabel? Hace muy poco que llegó a la región y me parece que la visita con más frecuencia de lo permitido. Ay, mamá, no tiene nada de malo que venga Camilo. Usted es una señorita de su casa y no está bien que un hombre la visite sin permiso de su familia. Y él también debería saberlo. No, él lo sabe. Y él va a venir a hablar con papá y con usted. No piense mal de Camilo, mamá. No, si yo no lo conozco. Solo tengo referencias suyas. Ay, Camilo es un caballero, mamá. Estudia segundo año de, medicina en Europa y me hace reír y, me hace sentir diferente y bueno. Bueno, ¿qué? Hábleme con sinceridad, Isabel. Yo soy su madre y me importa todo lo que le pase. Confía en mí, Isabel. Es que no sé cómo explicarlo. Bueno, sí. Lo quiero, mamá. Estoy enamorada de Camilo Rivera. Muchas cosas van a cambiar en mi vida, Eudelio. Lo primero fue algo que le prometí a mamá. Búscame una mujer. Una mujer que sea mi esposa. ¿Celina? No. Celina no. Una mujer diferente, como mamá. Isabel Sarmiento va a ser mi mujer, ¿saben? Por aquí podemos dejar ese desgraciado. Aquí te trajo el río, Ismael Gómez. Y no siento naitica. Naitica por haberte mandado al infierno. Aunque haya sido mi padre. Gracias. ¿A dónde le parece? Por ahí está bien. A su edad, hay ilusiones que no siempre son el amor verdadero. Ay, pero para mí sí lo es, mamá. Lo amo. Y Camilo me ama. Con él me siento así, como importante. Más que eso, él me hace sentir más mujer. ¿Y eso qué significa exactamente? Que vale más una cosa. Don't save the world. Papá. Papá, ¿está bien? Un brindis. Son brindis. Por Dios, Virgilio. Un brindis por el comedor. Virgilio. Un brindis. Por Dios. Un solo brindis. Usted prometió que no volvería a beber y mire el estado en que llega. Ahora no, mamá. Papá. Venga conmigo, yo lo llevo a su cuarto. Ven, Eugenia. Esta es mi muchacha. Esta es mi hija. Ah, que es lo más importante que yo tengo. Y la luz de mis ojos. Es mi vida. Es mi... Y Isabelita. Isabelita es mi esposa. Eugenia es mi esposa. Que yo quiero, porque, porque yo la quiero. La quiero porque lo digo yo, y el mundo se va a quedar. Angelina, ¿cuándo va a llegar mi papá? Ay, deje la preguntadera y no me fastidie. No me haga caso, Lirio. Lo que pasa es que Saúl no llega y, la gente anda como loca por lo del cometa. Mejor vayas a dormir, ¿sí? Que yo me quedo aquí esperando a su papá. Vaya.
que dejar esa mano ahí afuera podría ser un problema. Con esa mano le pegó a mamá. Y con esa mano robó su tumba. Entonces que se la coma los zamuros. ¿Y si la descubren? Nadie la va a descubrir. ¡Nadie! En unas horas. En unas horas los buitres no han dejado nada de ese miserable. ¡Que se pudra! Ismael Gómez, ¡que se pudra! Feliz viaje para el infierno. Sarmiento. Alguna vez tengo que casarme. Pero usted conoció a esa muchacha hace pocas semanas. ¿Cómo piensa en casarse tan rápido? Porque nos amamos. Además, el mundo se va a acabar en unos días y no hay tiempo que perder. Ay, Camilo, por Dios. Usted es un hombre inteligente, civilizado. Esa no es una razón. La única razón es que la amo. Quería hablar con papá para que me acompañara a pedir su mano, pero regresó. Camilo, espere, ¿para dónde va? A ver, Isabel. ¿Tan temprano? Sí, tengo que avisarle que la petición de mano va a esperar. Vuelvo más tarde, Leonor. Sin embargo, algo lo perturba. Le sorprende la extraña hermosura de aquel animal. Siéntate aquí. ¿Tú qué estás leyendo? Bueno, sigue tú. ¿Qué fue? Nada, que terminé de dañar las vacas y cuando salí, lo vi ahí sentado. Bueno, ¿y qué pasa? Esta no es mi casa. Perdone, ¿por qué tiene sangre? ¿Se rompió? Mire, Alirio, mayor dañar las vacas y ya terminé de limpiar los chiqueros. Y no se mete en lo que no le importa, ¿sabe? Alirio. Yo por usted. Mi papá. Yo no le estoy preguntando eso. Le estoy preguntando quién soy yo por usted. Yo lo trato mal. Yo soy un mal padre. No sé. Tía Celina. No, olvídese de su tía Celina. Usted sabe para qué trabaja un hombre. Para que le mete el pecho en la vida y camina para adelante. Para sus hijos. Para que nunca le falte nada a sus hijos. Siempre tiene que estar pendiente de sus hijos. Usted le da rabia cuando yo lo regaño. Bueno, usted dice que me lo merezco. Pero le da rabia, ¿verdad? No le provoca de quitársela. No le provoca verme muerto. Olvídelo. Vivo tenemos que seguir. ¿Qué vale más en el camino de la noche? Se volvió loco, ¿qué hace aquí tan temprano? No aguantaba las ganas de verla, Isabel. Soñé con usted toda la noche. Yo también he pensado mucho en lo que pasó ayer. ¿Por qué me lo dice con esa cara? Anoche mamá habló conmigo. Me preguntó cosas y yo no sé mentirle a mamá. Le dijo que hicimos el amor. No, eso no, ¿cómo cree?
Pero hablamos de usted. Y sé que me va a preguntar otra vez y yo no sé si puedo ocultarle la verdad. Ay, Isabel, yo le había prometido que íbamos a venir a su casa, pero papá postergó su regreso. Pero en cuanto venga, llegaremos a pedir su mano. Sí. Cudelio, ¿dónde está Saúl? ¿Usted sabe por qué no durmió en su cuarto? Yo no me meto en las cosas de mi hermano. Y usted tampoco debería hacerlo. Lo conoce. Claro que lo conozco. Son años pendiente de él, atendiéndolo, criándole al hijo que tuvo con mi hermana después que ella murió. Dígame la verdad, Cudelio. Ya yo le dije lo que podía. Lo demás es cosa de mi hermano. Y es mejor que usted lo entienda así. Hágame caso. No lo busque ahora. No vaya más allá de lo que debe. Temprano, pero yo necesito hablar con usted. No, he olvidado que le debo una fuerte suma de dinero. Solo necesito tiempo para pagar. No se preocupe por eso en este momento. Porque yo sé que usted es un hombre de palabra y por eso nos entendemos. Pero yo no vengo a hablar de deuda. Entonces, ¿de qué será? Mire, don Virgilio, yo todo lo que he hecho lo he hecho a fuerza de trabajo. Y tengo muchas propiedades que son una fortuna. Pero soy un hombre muy solo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mucho, Virgilio. Mucho, porque yo tomé una decisión. Por eso estoy aquí. Yo vine a pedirle la mano de su hija, porque quiero casarme con Isabel. ¿Qué vale más una mirada de tus ojos? ¿Qué vale más en el camino de la noche? ¿Qué vale más si mi razón desorientada o esta canción desesperada? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más la acera triste del camino? ¿Qué vale más la salvación de mi destino? ¿Qué vale más si presentirte ya perdida o que me dejes una herida? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Nada comparable contigo. Nada con tus labios nocturnos y tus caricias. Que vale más.